Estos críticos clasicistas, le dice Gola a Saer, cuando tienen un clásico adelante, no se dan cuenta. Es decir, la impericia de captación en el presente. Y aquí uno diría, la impericia de captación en el futuro, la imposibilidad de ver que en esa página está contenida en potencia una gran novela. Esa impericia. Había que destruirla, no se destruyó y hoy está con la huella de esto. Habría que destruirlo, o sea, que alguna vez se nos pasó por alto. Saer es como si el sello dijera que no se sepa, pero se sabe. Y hoy que se sabe que estamos en esta muestra, ya sabemos que Saer no perdió la Guggenheim, la Guggenheim se perdió a Saer.